Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sureste Contigo, en directo a través de la señal de este canal televisión y también en la señal de Radio 10 Ingenio, así como también en las distintas plataformas digitales donde nos pueden seguir una semana más en directo a través de estos puntos de comunicación. Una semana en la que vamos a ir repasando toda la actualidad también informativa por parte de los tres municipios que conforman la comarca del sureste de Gran Canaria. Como cada programa, en Sureste Contigo, iniciamos ese avance informativo, pues también con todos los detalles de la misma, que ya saben que podrán ampliar y conocer un poquito más detalladamente toda la información en los servicios informativos de esta casa, aquí en este canal, a partir de las 7 de la tarde. Hoy la primera parada informativa nos lleva hasta el municipio de Agüimes, donde por un lado el alcalde del municipio agüimense, Óscar Hernández, y también el concejal delegado del área de juventud, Anausú Placeres, han presentado a la población joven el segundo plan de juventud. Un apunte informativo que nos amplía con más detalles la compañera Petit Milán. Esta semana se presentó a los jóvenes del municipio el segundo Plan Municipal de Juventud. El documento, elaborado con la participación de las organizaciones juveniles, establece 5 ejes estratégicos a desarrollar en los próximos años para atender las necesidades de la población juvenil. Presentamos el segundo Plan Municipal de Juventud, que entra en vigor el día 8 de noviembre y que enmarca pues, todos los proyectos que tenemos en juventud y le da ese marco legal. Entre ellas, el pasaje del terror, que lo presentamos con los jóvenes, que será el próximo 26 de noviembre en la Casa de la Cultura de Playa Arenaga. Yo del plan destacaría el proceso metodológico que hemos seguido a la hora de redactarlo. Se ha consultado a jóvenes, se ha consultado a técnicos municipales, se ha consultado a agentes educativos vinculados de alguna manera al municipio, se ha consultado a los diferentes grupos políticos municipales. Entonces podemos hablar de un plan que es muy consensuado en cuanto a su construcción y que luego recoge varios ejes y programas que yo creo que son fundamentales para el desarrollo de las políticas juveniles. Estamos hablando de un eje de ocio y tiempo libre, un eje vinculado a la educación no formal, un eje de infraestructura, un eje que tiene que ver con la empleabilidad. Entonces, dentro de cada uno de esos ejes hemos ido incorporando programas que o bien existían ya, porque hemos querido rescatar muchas de las cosas que tienen tradición en el municipio de Agüimes, y se han incorporado nuevas medidas, nuevas iniciativas de trabajo que complementaran a lo que ya se hacía. Agüimes cuenta en la actualidad con 8.650 habitantes de entre 12 y 35 años de edad, lo que supone algo más de un 27% de su población. Según los datos del Observatorio Canario de la Juventud, en comparación con el resto de Canarias, la juventud agüimes tiene un elevado interés en formar parte del tejido asociativo. Un 11% de los jóvenes del municipio manifiesta pertenecer a alguna asociación o colectivo, frente al 9,5% del conjunto del archipiélago. Esta voluntad de implicarse en la vida comunitaria es uno de los factores que el segundo Plan Municipal de Juventud quiere aprovechar para incentivar la participación juvenil en algunos de sus 5 ejes de actuación. Y seguimos en el municipio de la Villa de Agüimes, pues también hablándoles del éxito de participación de las jornadas de patrimonio histórico que han sido presentadas por el concejal delegado del área, de la misma área, y también cultura, Francisco González. La evolución de la población del municipio en los últimos 100 años, la historia de la donación de la imagen de la Virgen del Rosario, la pervivencia de las huertas indígenas tras la conquista castellana o la centenaria costumbre del remate en la Semana Santa de Agüimes fueron abordados durante 3 días de ponencias y presentaciones. Esta edición es, consolidamos un evento que ya está siendo señero porque son 18 años ininterrumpidos organizándola, en la que hemos combinado temas locales, como es lógico, pero también temas de otros lugares de las Islas Canarias, invitando a profesionales, a investigadores, a trabajadores de la tierra que han venido, recuerdo, de La Palma, ¿no? De las salinas de Teneguía. Hemos conseguido, de alguna manera, materializar 18 jornadas que yo creo que empieza a ser ya una jornada importante dentro del ámbito de Canarias. Agüimes ha multiplicado por 10 su población en los últimos 100 años, pasando de los 3.190 habitantes de 1924 a los 32.105 de 2022. Este es el dato más llamativo de los reflejados en el libro Agüimes, Memoria Viva del Pueblo, presentado en la primera sesión de las Jornadas de Patrimonio Histórico. Esa nueva publicación recoge cómo era Agüimes, cómo fue Agüimes exactamente hace un siglo, hace 98 años. En síntesis recoge cuántos eran, quiénes eran, cómo eran,
cómo vivían, qué hacían y dónde vivían. Es decir, la información de cómo era toda la población de Agüimes. Unas 100 personas asistieron a la presentación del libro, que se llevó a cabo justo después de la otra cita programada, la proyección del documental El lenguaje silbado en la isla de Gran Canaria. El audiovisual, dirigido por el historiador David Díaz Reyes, recoge testimonios de personas que aprendieron a hablar y entender este lenguaje en diversos entornos rurales. Algunos de estos últimos silbadores de Gran Canaria han salvado del olvido esta forma de comunicación que la asociación Yo Silbo trata de rescatar desde el año 2012. Las Jornadas de Patrimonio Histórico de Agüimes se celebraron en las Casas de Betania, junto al Museo de Historia. En la programación de estos 3 días de eventos se incluyó la proyección del documental Tertulias del Saber, el remate de Agüimes, elaborado por la Fundación Lidia García a partir de los recuerdos de las personas mayores sobre las pujas económicas para portar los tronos de la Semana Santa en Agüimes. Además, el investigador y profesor Fanek Hernández presentó su investigación sobre Don Pedro Lozano del Valle, de Andea Osaka, donatario de la imagen de la Virgen del Rosario. Por último, Ignacio Díaz Sierra, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, ofreció la ponencia titulada Pervivencia de las huertas indígenas canarias tras la conquista castellana. Para exportar al continente europeo. Que en un lugar tan remoto como... Continuamos repasando la crónica informativa relativa a este martes 8 de noviembre, ahora con carácter insular. También les contamos que bomberos forestales procedentes de países como Reino Unido, Alemania, Polonia y también del resto del estado se forman aquí en la isla de Gran Canaria, precisamente dado el alto grado de especialización en prevención y control de incendios forestales de los miembros de los equipos PRESA. Bomberos forestales también pertenecientes a esta unidad al Cabildo Insular de Gran Canaria han hecho que continúen atrayendo a la isla de Gran Canaria especialistas de todo el mundo y llegan para formarse en maniobras especiales de contraincendios, concretamente a través del uso del fuego técnico. Así se daba a conocer a principios de esta semana esta importante acción formativa para este nutrido grupo de bomberos forestales que, como digo, proceden de países como Reino Unido, Polonia, Alemania y también de otras comunidades autónomas de aquí de España. Y vamos a continuar con más asuntos ya de carácter turístico. Les hablamos de la celebración un año más de la World Travel Market de Londres. Ayer, en su primera jornada, el presidente canario Ángel Víctor Torres ha querido también subrayar la importancia de cerrar este año 2022 con datos muy positivos para el sector turístico. Precisamente, Ángel Víctor Torres ha subrayado de que vamos a cerrar el año con un 10% de facturación, mucho más elevada con respecto al ejercicio 2019. Estamos en la Feria Mundial de Turismo en Londres con los datos del año 2022, a punto de acabar el año 2022. 14,5 millones de turistas vendrán este año a Canarias, datos por encima de lo previsible, un 10% de facturación más que en el año 2019, es decir, antes de la pandemia, casi las mismas personas que vinieron entonces, pero más británicos han ido a las Islas Canarias este año que los que fueron en el año 2019. Por tanto, un mercado fiel que es reconocido y buenas perspectivas para los próximos meses. Debemos caminar en esa senda, el turismo es clave para Canarias y hay buenas perspectivas. Hoy tenemos menos parado que hace 15 años, tenemos más gente empleada y también contratos indefinidos como nunca. Y ese es el camino de una Canarias en positivo que tiene en el turismo una de sus bases y por tanto hoy muy contento de estar aquí sin mascarilla y sin restricciones. Eso tenía lugar ayer tras el acto inaugural desde el pabellón de Canarias en la World Travel Market de Londres y la isla de Gran Canaria sigue consolidando también la recepción del turismo británico, ya que anunciaba ayer por su parte, pues también desde el archipiélago canario, más concretamente esta isla Gran Canaria, que va a disponer de más de 417.000 plazas aéreas para el cliente británico en nuestra isla. Un destino turístico como es Gran Canaria, que contará esta temporada de invierno con 417.129 plazas regulares procedentes del Reino Unido. Supone todo un hito en la conectividad de la isla, con un incremento de hasta un 31,8% respecto a los mismos meses del periodo 2019-2020. Y es que a pesar de esa incertidumbre que se vive en el continente europeo, estos datos sin lugar a dudas son muy positivos y alientan un poquito más hacia el optimismo de cara a esta temporada de invierno.
Y así concluimos este informativo regional en esta primera parte de nuestro programa de hoy, martes 8 de noviembre, aquí Sureste Contigo. Continuamos ahora dando paso a nuestro primer invitado en el día de hoy. Y les hablamos de un curso, de una acción formativa que llegará este fin de semana hasta el municipio de la Villa de Ingenio, impulsado por la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Un curso de saxo para también aprender a tocar el saxofón, un instrumento que está también muy de moda y es una de las especialidades que también podemos encontrar en el seno de la Escuela de Música de la Banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Álvaro Díaz es profesor de esta área, de la Escuela de Ingenio, y también jefe de estudios de la misma. Muy buenos días y bienvenido, Álvaro. Buenos días, muchas gracias. Un placer. Como digo, el saxo es un instrumento que está muy de moda. Sí, es correcto. El saxo siempre es uno de los instrumentos más demandados en las escuelas y en los conservatorios, siempre es de los que más demanda tiene, y desde la Escuela de Música consideramos la necesidad también, en base a experiencias previas que hemos tenido con cursos de otros instrumentos, de ofrecer pues un curso especializado en este instrumento. Ajá, se trata de una acción, Álvaro, orientada no solo a los propios alumnos ya que conforman la escuela, sino también, que además les viene de complemento, a cualquier tipo de público. Sí, efectivamente, dentro del curso ofertamos lo que es la modalidad de alumno activo, en el que se pueden apuntar y recibir clase con los profesores que hemos invitado para la ocasión, pero también invitamos a cualquier músico, no solo saxofonista, a que puedan ir de oyente y nutrirse pues de todas las experiencias, consejos y aprendizajes que puedan dar estos maestros que hemos traído. Hay muchos tipos de saxo, entiendo que entre esa amplia tipología cada cual se decanta más por uno que por otro, ¿no? O por uno sí, y por otro. Efectivamente, cuatro tipos de saxo son los estándar, y a partir de ahí es verdad que no solo hay alumnos en la escuela y en el curso que se especializan en cada tipo de saxo, sino que también trae con ello un estilo diferente. Hay gente que prefiere el clásico, gente que va por el jazz, el rock, gente que lleva toda la vida con esos estilos y ahora se quiere probar otro diferente. Entonces siempre va como muy... El saxofón es un instrumento bastante abierto. Muy versátil, en ese ¿no? sentido, bastante versátil, correcto. Ajá, y también hay gente que apuesta incluso por esa fusión de género. Sí, 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 por supuesto. Eso está a la orden del día en este instrumento y en cualquier persona que toque el saxo se... Lo mínimo que se pide es que maneje varios estilos. Ajá. ¿En la escuela actualmente cuántos alumnos y alumnas están en esta especialidad, en la de saxo? Mira, ahora mismo, si no me equivoco, contamos aproximadamente con unos 10 alumnos de saxo, de los 270 que tiene la escuela entre todas sus especialidades. Pero bueno, siempre es una cuerda que se mantiene dentro de la escuela y también, consecuentemente, dentro de la banda, bastante activa y siempre se regenera, siempre hay plazas y gente que quiere entrar. Entonces es una cuerda que tenemos bastante activa dentro de la... Ajá. ¿Qué beneficio les genera este tipo de acciones como las que tenemos este curso para este tipo de alumnos? Sí, realmente yo siempre se los planteo como una oportunidad, porque es verdad que cuando viene alguien de fuera que tiene otra visión, siempre aporta muchísimo más al alumno y siempre claramente cada profesor es un mundo. Siempre habrá cosas que yo no veo y que otro profesor pueda ver y pueda incidir, aparte de las experiencias vitales del largo recorrido que tienen nuestros dos profesores invitados, que pueden aportar pues, unos consejos, un bagaje, que siempre va a ser positivo para los alumnos y, como comentaba antes, para cualquier músico que se acerque al curso. Ajá, claro, porque estamos hablando, pues dentro de ese elenco de profesores, vamos a contar en este curso, Álvaro, con un prestigioso saxofonista español, o al menos uno de los más reputados en el panorama nacional, como es, en este caso, bueno, pues Felipe, ¿no? Que va a ser exacto. uno de los... Exacto, Antonio Felipe es uno de los dos profesores invitados, que, bueno, es una suerte poder tenerlo aquí, por lo que comentas, por su dilatada trayectoria, no solo nacional, sino también internacional, su exquisita formación. Y además, que ya conoce Ingenio, porque estuvo presente en un curso que se realizó de saxofón y clarinete en el 2008, junto con otras figuras, como puede ser Radovan, Julien Petit, etc. Entonces, es la segunda vez que repite con nosotros, y es pues un honor que venga. Y aparte, sumamos a Eduardo Naranjo, que es un profesor de aquí, insular, de saxofón, también muy conocido dentro del ámbito insular, y entre los dos queríamos que tuviera respuesta toda esa demanda, pero a todos los niveles. Uh-huh. Es decir, que no venga alguien que a lo mejor, por su dilatada trayectoria, asuste a gente que a lo mejor está empezando, sino que también pues, se pueda cubrir todo el rango, tanto de edades, como de estilos,
como de necesidades técnicas propias. Exacto, digamos, a los diversos perfiles, ¿no?, que vamos a poder encontrar en este curso, tanto por parte del alumnado de la escuela como aquel o aquella también que quiera sumarse al curso. Exacto, efectivamente, con estos dos profesores lo que buscamos pues es la amplitud, el abanico y poder cubrir toda la demanda. Esto fue algo que se probó en su momento con el curso de clarinete que se realizó el año pasado, que fue un poco también lo que nos motivó a continuar este año con una segunda edición, en este caso de saxofón, en el que también se trajeron a dos profesores que pudieran cubrir todo ese rango. Y la verdad que funcionó bastante bien y considerábamos que era necesario. También no solo por traer a alguien de fuera de renombre internacional, sino pues también apostar un poco pues, por el talento local que tenemos aquí, uh-huh. tanto en lo, es decir, tanto en lo personal como en el saxofón, como también como profesor. Eso es. Bueno, vamos a hablar de tres jornadas concretas, como hemos dicho, tanto el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 respectivamente, aquí en el municipio de la Villa de Ingenio, Álvaro. ¿Tenemos todavía la oportunidad de formar parte, ¿no?, de este curso? Sí, por supuesto. Los tres días tendrán lugar en la Escuela de Música de la Sociedad. Y lo tenemos planteado por clases individuales, que darán cada uno de los dos profesores, clases colectivas, que también da cada uno de los profesores con sus alumnos, y después tenemos pensado la creación de un ensemble en el que se unan todos los alumnos y podamos ofrecer un concierto el domingo por la mañana después de una pequeña mesa redonda, pues donde ellos puedan compartir sus experiencias. Por supuesto que está abierto todavía a toda la gente. De hecho, aprovecho para animar a cualquier saxofonista que quiera venir, que realmente no hay que tener ni un repertorio preparado, ni no sé nada, no voy a poder aprender. Precisamente este curso está para aprender. Ajá. Esa es la clave. Que no tienes que venir con una partitura, ¿no? Ya de, No. Venimos a aprender, si estás en una escuela, si te formas por privado, si ya estás en un nivel superior. Cada uno puede venir con su nivel, que aquí vamos a intentar cubrir todas las necesidades del alumnado. Además del privilegio que supone tenerlos tan de cerca, ¿no? En este caso, como decíamos, profesorado de primer nivel, como es el caso de Antonio Felipe, entre otros tantos, el de aquí también que nombrábamos antes de Gran Canaria. Exacto. Porque también más allá de todo lo que estamos comentando, cada vez más la modalidad online está también al alcance de cualquiera. Y es una fórmula más también que incluso en su día llegó a implementar la propia Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Exacto. Pero ahora estamos hablando de un curso presencial, ¿verdad? Efectivamente, es un curso presencial en el que, bueno, pues queremos aprovechar que hemos tenido la oportunidad de traer a estos dos maestros y hacer pues un curso en el que todos los saxofones se beneficien de él. Cabe destacar que tampoco es necesario, porque también hemos tenido preguntas sobre si es necesario estar los tres días. Realmente no. O sea, nos adaptamos porque sabemos que la gente, aparte, pues tiene trabajo, estudio o ocio. Entonces pueden venir a sus clases, participar del ensemble y después ofrecer el concierto el domingo de manera libre. ¿Y cómo podemos formalizar esa inscripción, como hemos dicho? Es decir, porque hay una fórmula concreta, ¿no? Exacto. Bueno, a través de nuestras redes sociales pueden encontrar todo lo que sería la cartelería, la información completa del curso, y después deberían mandar un correo a la dirección de correo que está dentro de ese apartado, que es dentro de la Escuela de Música. Bueno, no recuerdo exactamente cómo es el nombre concreto, prefiero no... Estamos viendo el cartel. Sí, escuela@bandadeingenio.com. Ahí lo vemos, ahí. Exacto, ese es el correo general. Y a través de ahí pueden formalizar sus inscripciones, que ya nosotros les contestaremos. Muy bien. Simplemente eligen, nos indican en el correo la modalidad que quieren. Es decir, pues quiero una clase con Eduardo, quiero una clase con Antonio, quiero ir solamente de oyente. Se abona la cantidad a través de ese correo y a disfrutar. Es decir, que se adapta, como decíamos, a cualquier perfil y no solo hay que perfeccionar, incluso también hay que iniciarse un poquito en este mundo, ¿no? En el mundo del saxo, porque también es un curso orientado para principiantes. Así que Sí, está orientado a todos los perfiles, a que vengan y aprendan pues todo lo que pueden. Y no solo lo decimos aquí desde plató, sino que incluso uno de esos profesores, que además va a tener el lujo de compartir, pues bueno, es algo mutuo, ¿no? Realmente tanto alumnado como el propio profesor. Hablamos de la figura de Antonio Felipe, nos ha enviado este vídeo que vamos a ver a continuación, haciendo una invitación para que todos y todas también tengan cabida en este curso de saxo que impulsa la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Dentro vídeo. Hola amigos, estoy muy contento de volver a Gran Canaria y a Villa de Ingenio. Después de 14 años, hace 14 años que hicimos un curso en Ingenio, con grandes maestros del clarinete y del saxofón, y tuve la suerte de asistir como ponente, como profesor, y guardo muchísimos buenos recuerdos de allí, y también guardo una corbata que me regalaron porque el recibimiento fue maravilloso y nos sorprendió mucho a todos. Eso me acuerdo que lo compartimos con los otros profesores, de la implicación, del nivel y de cómo en un pueblo tan pequeño, no una gran ciudad, había esta pasión y esta fuerza musical, que espero volver a encontrarme este fin de semana.
Estaremos en Ingenio desde el viernes hasta el domingo. Habrá muchas actividades con clases individuales, con clases grupales, con un ensemble de saxofones que hará un concierto final, una mesa redonda y yo actuaré, que por eso aquí estamos estudiando duro, porque actuaré en un concierto el domingo a la una, al que están todos ustedes invitados. Y nada, de verdad que se agradece iniciativas de este tipo que son muy importantes para, por supuesto, para el nivel musical de los alumnos, pero también para una cuestión de convivencia, de cruce de culturas y de llevar la cultura a la gente, de hacer que la cultura nos nutra y nos haga, en estos momentos tan difíciles a veces, nos haga más felices y nos haga más ricos por dentro también. Entonces, estoy muy, muy contento de poder ir allí a compartir música. Prometo que me voy a estudiar muy bien el concierto. Ya está estudiado, de hecho. Y pasaremos unos días, espero que muy buenos, juntos en Ingenio. Un abrazo a todos. Sea para este fin de semana, agradecer también a este profesor, Antonio Felipe, que nos enviaba este vídeo, pues como hemos dicho, Álvaro, pues realmente un poco para alentar también a toda la gente en general, incluso hacía referencia a compartir este nivel cultural tan impresionante que incluso posee la Villa de Ingenio, ¿no? En unos tiempos tan convulsos en el que también todo el mundo tiene cabida, como hemos dicho, y también ha hecho referencia a ese concierto como gran broche final de todo lo que es este curso formativo. Efectivamente, sí, el concierto que ofreceremos después de la mesa redonda tendrá también un pequeño recital Antonio Felipe, que quería, bueno, pues compartir también un poco su repertorio con nosotros, y después pues cerraremos ya con el concierto del ensemble, en lo que pueden participar todos los alumnos que han formado parte del curso. Ajá, pues recuerden que toda esta información la encontrarán en las distintas redes sociales de la propia escuela de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Álvaro, ¿alguna puntualización más al respecto? Están todos invitados, ¿no? Por supuesto, más que invitados. Músicos o no músicos que vengan y que se empapen un poco de la cultura que hay aquí. Y además de la importante labor, de la ingente tarea que realizan en el seno de la escuela, también ya están inmersos en esos preparativos para las próximas celebraciones, como por ejemplo las próximas fechas navideñas, incluso ya van preparando poquito a poco todo, ¿no? Sí, efectivamente, la escuela la verdad que tiene un ritmo frenético. Acabamos de salir de la semana de Halloween, que lo planificamos con pequeñas audiciones de los alumnos, con pequeños vídeos, tocando efectos de miedo, un poco para expandir también esos horizontes con el instrumento. Y ahora ya nos encontramos inmersos en Navidad, que tendremos nuestra actuación final el 22 de diciembre, que será la audición final de la escuela, en la que participarán los diferentes grupos de instrumentos, de lenguaje musical, etcétera, y pues será el broche de oro a este primer trimestre de la escuela. Pues desde aquí enhorabuena de verdad, Álvaro, a todo el amplio núcleo, ¿no?, de profesores también, quien forma parte, y alumnado, por supuesto, de la propia Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, por esta iniciativa, por esta gran acción y por toda la labor desempeñada a lo largo de todo este curso 2022-2023, que ya vemos que promete, ¿no? Sí, en esta nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos compartir pues lo que hacemos diariamente. Y éxito para este fin de semana también. Muchísimas gracias. Y nosotros, después de este curso de saxo, ya lo saben, este fin de semana, 11, 12 y 13 de noviembre, en la Escuela de Música de Ingenio, vamos a irnos hasta Santa Lucía, un municipio que sigue ampliando el número de parques caninos, ya que hay que seguir promoviendo la concienciación de forma colectiva sobre el mundo animal a cualquier dimensión. De ello nos amplía toda la información en el siguiente vídeo la compañera Sole Álvarez. Santa Lucía de Tirajana cuenta con 12 parques para perros ubicados en distintos puntos. Serán más parques los que se realicen para poder llevar a nuestras mascotas, digamos, parques de cercanía. ¿El motivo? Pues una mayor concienciación, que nuestros perros y mascotas puedan hacer sus necesidades, que tengan zona de recreo y con total seguridad y limpieza. Una de las apuestas del gobierno municipal en estos últimos años ha sido el bienestar animal. De la mano de las diferentes asociaciones que tenemos en el municipio, hemos construido estas instalaciones para que nuestras mascotas tengan un sitio donde hacer recreo, donde practicar deporte en cierta medida, pero también lo que conseguimos con este tipo de instalaciones es la convivencia entre las mascotas y también el intercambio de experiencia entre los propietarios de animales.
tenemos que seguir apostando por el bienestar animal, y en función de las propias necesidades que se generen en otro barrio y de los recursos económicos que el Ayuntamiento de Santa Lucía tenga, iremos creando nuevas zonas. Pero por el bienestar animal no solamente hemos hecho parques caninos, tenemos al día un Zeta donde están nuestros gatos y donde están nuestros perros, con una empresa que los gestiona, pero fundamentalmente con una labor que de manera desinteresada llevan voluntarios de este municipio. Tenemos que tener en cuenta que los parques para perros se limpian dos veces al día, se desinfectan diariamente, además tienen un sistema automático de limpieza donde durante toda la noche se riegan y luego semanalmente se fumigan contra parásitos, contra pulgas y demás insectos. Así que realmente el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, desde la Concejalía de Bienestar Animal y Salud Pública, lo que intenta es que los parques, si no son los más grandes, sí sean los mejor mantenidos y que estén limpios. Además, evidentemente, depende mucho de la educación de los usuarios y de la tenencia que hagan, de tenencia responsable de mascotas. Que estén en el parque de perros y que se puedan soltar los perros no quiere decir que los perros no haya que recoger sus cacas y además intentar diluir su orina. Para eso el parque está dotado con agua, un punto de agua y además papelera. Así que yo animo a todos los que hacen tenencia responsable de mascotas en el municipio de Santa Lucía de Tirajana a que acudan sin ningún tipo de temor a los 12 parques de perros que ya están repartidos por todas las instalaciones del municipio, y además que hemos intentado hacerlo en las zonas urbanas donde hay una mayor incidencia de problemas, de tanto de seguridad como de salubridad con los vecinos y vecinas. En definitiva, lo que buscamos es que cualquier vecino o vecina en un paseo de 3-5 minutos tenga un parque de perros donde soltar, y digamos que dos o tres veces al día traer a estas instalaciones sus perros para que los perros estén más tranquilos y estén en un sitio suelto, que están seguros y no pueden salir a la carretera y pueden sufrir un atropello. Así que recomiendo a todos los vecinos y vecinas que vengan a estas instalaciones. Pues lo acaban de escuchar, unas instalaciones que vienen a dotar a este municipio, el municipio de Santa Lucía de Tirajana, de mejores infraestructuras para también ganar un poquito más en salubridad con todo lo que eso conlleva. Y de Santa Lucía vamos hasta el municipio de Ingenio nuevamente, porque tenemos ya comunicación directa con la concejal de las áreas de industria, comercio, mayores, artesanía, ganadería y agricultura del Ayuntamiento de Ingenio, doña Catalina Sánchez, a quien saludamos. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenos días. Buenos días. Gracias, bienvenida también de nuevo a este programa, Magazine Sureste Contigo. Una oportunidad también que queremos aprovechar para, pues precisamente en ese municipio en el que hacíamos referencia, Santa Lucía de Tirajana, el pasado fin de semana se celebraba uno de los grandes acontecimientos de la comarca del sureste de Gran Canaria, la celebración de la Feria del Sureste, que además este año alcanzaba su mayoría de edad, concejala. Realmente, la primera pregunta es obvia. ¿Qué valoración podemos hacer de lo que acontecía esos tres días, tanto el viernes, el sábado y el domingo, ante un aluvión de personas que no quisieron perderse esta cita ineludible? Bueno, el balance ha sido muy positivo, tanto por la afluencia, que está en torno a los 125.000 visitantes, que los datos que me ha dado el gerente, así como en las compras, lo que pude yo, bueno, intercambiar con los compañeros y compañeras artesanos y alimentarios que participaron, por lo menos en la zona de Ingenio, pues habían vendido bastante. Yo creo que ese es el objetivo fundamental, ¿no? Todo lo que hacemos desde la mancomunidad y de las diferentes áreas que participamos en la organización de la feria, lo que intentamos es que nuestros artesanos, artesanas y agroalimentarios, lógicamente, tengan una buena venta. Ese es el objetivo final. Las visitas, evidentemente, también benefician pues a todo el entorno, ¿no? Entonces, digamos que el comercio del ámbito de la feria, así como todos los que son los participantes, que son realmente los que hacen, los que ponen el alma, ¿no?, en la feria, y todas las demás personas y grupos que participan, porque la feria tiene Cocinando con el Sureste, tiene títeres, nuestras parrandas, las parrandas de Ingenio que estuvieron animando junto con las de Santa Lucía y Agüimes, al final hace que sea un evento que afecta a muchísima gente y que afecta, por tanto, y ayuda a muchísima gente del municipio, ¿no? Y es importante, sobre todo en este momento, y me dirijo más al sector de ganadería, que es el peor que lo está pasando ahora mismo junto con los agricultores y artesanos, ¿no? Ajá.
un sector, como bien dice también, de los más ahora mismo perjudicados, ¿no?, ante la situación actual convulsa que estamos viviendo, pero que se puso de manifiesto, ¿no?, en definitiva, todos estos elementos que tenían que estar presentes en una nueva edición de esta feria, concejala, de la que ya incluso se va anunciando la siguiente celebración, que será en el mes de marzo aquí en el municipio de Ingenio. Sí, en breve, desde que nos coordinemos con los concejales responsables de la feria en cada municipio, yo soy aquí en Ingenio, pero bueno, pues están los compañeros de Agüime y Santa Lucía, pues ya anunciaremos cuándo serían los periodos para inscribirse. Recuerden que la gente tiene que inscribirse, hay un periodo para ello, y que bueno, a petición de los propios artesanos y artesanas de la feria, bueno, artesanos y alimentarios, será una serie de matices, y porque todas las ferias intentamos mejorar, ¿no? Primero escuchamos y además, bueno, pues han habido sugerencias de la calidad del producto y demás. Intentamos siempre que se cumplan con los requisitos que la mancomunidad pone como criterio, que no son los que pone la concejala, el que les habla. Es un tema conjunto entre los tres municipios y bueno, nosotros, porque somos muchas mujeres las que estamos ahí, pues intercambiamos nuestra información y en función de eso se establecen una serie de criterios. Lo digo porque muchas veces los artesanos y artesanas dicen, ay, ¿por qué se ha hecho de esta forma? ¿Por qué se ha hecho de la otra? Bueno, tengamos en cuenta que esto es un evento que mueve más de 100.000 personas, y la complejidad que eso significa, y aparte más de 100 artesanos, son más de 150 artesanos y artesanas y alimentarios en esta ocasión. Pero además todo lo que se mueve alrededor, que acabo de decir, la feria de ganado, los títeres, todas las actuaciones infantiles de los niños, cocinando con el sureste, las actividades de tipo lúdico que también hacemos, y las parrandas, o sea, que son cuatro de cada municipio, son 12 parrandas que también están funcionando. Eso quiero decir, juegos tradicionales, muchísima gente. Esto es muy complicado lógicamente recogemos las opiniones, pero tenemos que consensuarlas entre el equipo, digamos, organizador, y en base a eso vienen las reglas, ¿no? Entonces, lo que sí pedimos a los participantes, a los y las participantes en la feria, es que una vez hagamos unas inscripciones y pongamos unas normas, que se cumplan, ¿no? Eso sí, las personas que pues por alguna razón no hayan cumplido las normas, pues lógicamente han sido observadas por técnicos de las concejalías de los diferentes municipios, y en función de eso, pues habrá gente pues que ha cumplido. Yo te digo que no te digo el 100%, pero sí el 99% ha cumplido todo a rajatabla. No puedo decir no darle las gracias. Yo lo primero que hice cuando cogí resuello el domingo por la tarde, porque háganse la idea que desde el jueves estamos a piñón, o sea, yo me incorporé a mediodía porque trabajaba por la mañana en el hospital, pero seguía hasta las tantas, y el viernes igual, y el sábado y el domingo pues era el desmontaje. Y no son solo los stands, después tenemos el stand institucional, pues así es. Así es, donde además se ha puesto de manifiesto en cada uno de esos stands institucionales cualquiera de estos productos más típicos, más significativos, ¿no?, de los tres municipios de la comarca del sureste, desde Agüime, Santa Lucía e Ingenio respectivamente. Pero yo creo que aquí lo más importante también es seguir apostando, ¿no?, por el tema de, pues, bueno, marcar el paso hacia la sostenibilidad y el producto de cercanía, el producto de kilómetro cero, que es lo más importante, ¿no? Eso es lo que te quería decir, que cuando cogí resuello el domingo por la tarde, porque ya llegamos a casa y tal, pues le di las gracias a los compañeros y compañeras que han estado, que no lo ve la gente, que no sale en la tele, pero que están al pie del cañón y hacen posible ese acto, ¿no? Y también, como no, a los participantes, a nuestros alimentarios y artesanos y artesanas que han estado ahí, pues día y noche, su familia, a veces sola. Hay algunos artesanos que no han tenido, pues gente que la haya sustituido, imagínense, son un montón de horas, pero yo creo que ellos estaban todas contentas porque han vendido, y eso es una oportunidad para también sopesar esta situación tan compleja que están pasando este sector primario, ¿no?, en general, ¿no? O sea, porque yo creo que la artesanía y la ganadería y la agricultura, todo sector primario, y bueno, estos actos son necesarios. Hemos tenido dos este año, esto significa el doble de esfuerzo de lo habitual.
Y el año que viene, pues ya a partir de hoy ya y desde hace ya algunas semanas estamos ya planteando el siguiente, que como saben toca Ingenio, toca uh-huh. Carlos V, y bueno, se necesita una serie de espacios, de aparcamiento, una serie de coordinación de un montón de cosas, y cuando te das cuenta, estamos ya en noviembre, cuando te das cuenta ya estás en enero, ¿sabes? Y eso es en marzo, ¿no? Entonces bueno, tenemos pues, que... El tiempo avanza inexorablemente, como avanza también el tiempo aquí en este programa, Catalina, y realmente estábamos hablando del formato de la Feria del Sureste, con una valoración ya de forma genérica muy positiva de lo acontecido el pasado fin de semana en Santa Lucía, y de un formato como el de la Feria del Sureste a otro formato casi, si me apuro, pues prácticamente similar, el que vamos a tener a final de este mes de noviembre aquí en el municipio de Ingenio, con el formato de la Feria Kilómetro Cero Gran Canaria, para seguir también potenciando ese producto de cercanía de Kilómetro Cero y sobre todo dando el paso hacia la sostenibilidad, ¿no? Sí, bueno, este es un proyecto que empezó en Ingenio hace ya 2 años, en plena pandemia, apostamos por él desde aquí, y bueno, tiene la peculiaridad de Ingenio, ¿no?, que incorpora artesanos, lo que no hace ninguno más en el resto de la isla, y eso fue por un acuerdo con el promotor de este proyecto, que también es de Ingenio, ¿no?, y yo creo que es un foro un poco diferente a la feria, en el sentido de que también participan agroalimentarios de otros municipios, con lo cual, pues se llama Gran Canaria, donde los de Ingenio tienen el protagonismo máximo, ¿no?, de todos los que quieran participar, y además vienen agroalimentarios de otros municipios. Los artesanos solo de Ingenio. O sea que hay una serie de peculiaridades, pero sí, lo que intentamos es lo mismo, darle oportunidades al sector primario en general, artesanos y agroalimentarios y bueno, lógicamente al producto local, sí, para ser promocionado y para que la gente lo consuma. Sobre todo no va a venir bien las fechas, porque parece que van a ver, se están apuntando, espero que no, huelgas de transporte, espero que no. Y bueno, podemos tener un mercado en primera línea de los productores para paliar esta situación. Yo lo que quiero decir es que también van a haber otra serie de actividades complementarias que estamos gestionando y que harán que, bueno, que sea atractivo ir a Ingenio, ¿no? Dar una vuelta por el casco, degustar la sopa dominguera, catas de pan con aceite. Esto lo estoy diciendo porque nos están viendo también vecinos y vecinas del sureste, para que sepan que en esos 2 días, esas mañanas, de 9 a 15 horas, van a haber otra serie de actividades, ¿no? Actividades complementarias para niños también, para que la familia disfruten completamente, ¿no? Para que sus mascotas también puedan venir, en un sitio abierto. En definitiva, concejala, va a ser un encuentro, un escaparate también para todas las familias, como bien decía, y recordemos los días, 26 y 27 de noviembre. Y es en la Plaza de la Candelaria esta vez, no es en la Federico García Lorca, porque nos demandaban espacio para aparcar. Entonces lo que hemos considerado es dejar el Federico, en la plaza que está frente a Federico García Lorca, como aparcamiento, un gran aparcamiento y la zona aledaña, lo cual favorecerá que la gente, pues, le sea más fácil ir a asistir a este acto. Así que bueno, invitados quedan todos y todas las personas que nos están viendo. Bueno, además de esta feria que hemos mencionado, estará presente un elemento significativo en esta Villa de Ingenio, como es el calado, y un elemento que además ha trascendido más allá de nuestras fronteras, en la reciente pasarela Mercedes-Benz Fashion Week, celebrada en Madrid, concejala, donde gracias a las nuevas creaciones de la diseñadora gran canaria Aurelia Gil, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo el elemento del calado en la capital española. Sí, la verdad es que creo que ha sido uno de los eventos más importantes en la historia de ellas, en el sentido de que ya siempre se ha hablado, ¿no?, del desfile de moda calada, han venido diseñadores de moda cálida, ¿no?, y otros diseñadores que también de otros sitios, pero esto ya no es solo hacer un desfile, que ha sido el escaparate más importante que tiene España, que es la pasarela civil, no solo España, sino Europa, sino también el hacer prendas que quedan para la venta de los clientes de esta gran diseñadora, ¿no?, a la que agradezco personalmente y públicamente la apuesta por el calado de Ingenio, al que se irán sumando otras. Adenia también va a plantear otro en el proyecto ACME, dentro de poco lo diremos, tiene que ser ella quien lo diga,
y espero que sí, siga sumándose varios diseñadores, poner, digamos, como de moda, otra vez el calado en la moda de alta costura. O sea que yo creo que es importantísimo, sí, sí. Un fenómeno que cada vez está más presente en ese universo de la moda actual, como bien apuntabas, y que realmente lo pudimos comprobar en esa Mercedes-Benz Fashion Week celebrada en Madrid recientemente. Desde aquí también poniendo en valor ese trabajo importante de nuestras artesanas caladoras de la Villa de Ingenio. Hablando de calado, ¿para cuándo ya la próxima edición del desfile de moda calada? Bueno, estamos ultimando porque sabes que esto no es tan fácil de hacerlo, pero en breve ya demos la fecha clave porque hay que terminar los trajes y demás, y ustedes serán los primeros en saber la fecha definitiva del desfile correspondiente a esta edición. Y bueno, lo dejo así, con el ASCUA. Van a participar diseñadores muy conocidos y eso será importante para esta edición. ¿Vale? Bueno, pues no dejas en agua, como bien has dicho. Te dejo con el anillo. Eso. Y ya estaremos muy expectantes a lo que suceda para también tener ya la fecha exacta de la celebración de ese desfile de moda calada. Ya digo que el calado también y el trabajo de nuestros artesanos y artesanas, por ende, tiene que estar reflejado también como así ha sido gracias a esos diseños, a esas creaciones de la diseñadora gran canaria Aurelia Gil. Apenas tenemos tiempo, concejala, pero bueno, sabemos que hemos estado también con diferentes actividades relacionadas con el sector primario, el Día del Caballo, el Día de la Agricultura. Para finalizar y de forma muy breve, ¿con qué nos quedamos? Bueno, decir que en los momentos difíciles, las instituciones públicas y los vecinos y vecinas tenemos que apostar por la gente que nos ha ayudado en las situaciones críticas. Este es un momento difícil por diferentes razones. En la ganadería ahora mismo está pasando un momento muy complicado con la guerra de Ucrania y bueno, desde la concejalía lo que hemos querido un poco es apostar y ayudar de forma haciendo acciones especiales no realizadas previamente para apoyar a estos sectores. Entonces, esto lo hacemos desde las instituciones y ahora nos faltan los vecinos y vecinas que apuesten por nuestra gente. Como les decía yo en la feria, gente que pasaba un euro hace mucho. Parece que es poco para usted, pero para la gente que vive de esto, un euro más otro euro hace muchos euros, ¿no? Así que desde aquí, lógicamente, las instituciones tenemos que dar ejemplo. Estamos trabajando desde la concejalía, mi concejalía, en este sentido, pero también lo tenemos que hacer los vecinos y vecinas consumiendo en nuestras ferias, Feria Kilómetro Cero, las próximas ferias sureste, en los mercadillos, etcétera, ¿no? Ayudar a nuestra gente, que es importante. Muy bien. Pues con esto nos quedamos con esa invitación al consumo de productos de cercanía, productos kilómetro cero. Catalina Sánchez, concejala de Artesanía, Agricultura, Ganadería, entre otras áreas del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que pase un feliz día. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y nosotros, después de esta entrevista con la edil del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, vamos a conectar, como cada día en este programa, en Sureste Contigo, con el compañero Víctor de Pablo, porque estamos ya todavía apenas alcanzando el Ecuador del mes de noviembre. Pero parece que el calor, bueno, pues no nos sigue dando una tregua como pensábamos en estos días atrás. Así que, Víctor de Pablo, cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días, Oliver. Muy buenos días a todos. Pues sí, es verdad que a principios de semana, o mejor dicho, a final de la semana pasada, teníamos previsión de que al menos la segunda mitad de esta semana fuera bastante más fresquita. Pero no, ha cambiado las previsiones en estas últimas horas y parece que aunque sí es verdad que descenderán ligeramente las temperaturas, ya han descendido sobre todo las mínimas en estas dos últimas madrugadas, pues no alcanzaremos valores como para decir que el tiempo está fresco, ni mucho menos. De hecho, más o menos las máximas continuarán como en el día de hoy el resto de la semana. Lo que podría sufrir un ligero descenso de cara a la segunda mitad de la semana serían las mínimas, pero bueno, un descenso de grado y medio, tampoco es que vaya a ser fresquito, frío, ni mucho menos. Tendremos, por tanto, máximas que seguirán rondando los 25 o incluso hasta 26 en las zonas de costa. En las zonas de medianías las mínimas podrían descender hasta los 13-14, hablamos sobre todo de la parte más alta de La Pasadilla o la parte más alta de Tirajana, y por lo general las mínimas en las zonas de costa rondarán los 18. Así que como ves, no demasiados cambios respecto a las últimas horas. Más o menos, con algún pequeño cambio, la semana será así, por lo general. Teníamos también incluso alguna probabilidad de lluvia para el fin de semana, pero la vamos a ir descartando porque finalmente el sistema se va a... Eso te iba a preguntar, porque descenso moderado de las temperaturas, con una tónica que, como bien decía, será habitual para los próximos días, en lo que resta de semana, pero de lluvias ya se hace derrocar un poco, ¿no?
Sí, ya decíamos, alguna probabilidad día para el fin de semana, pero si finalmente llueve algo que sería muy débil, muy disperso, muy ocasional, sería en el norte de Gran Canaria, el sábado por las primeras horas de la tarde y hasta quizás la noche. Pero yo creo que hasta eso lo vamos a ir descartando, porque la situación es de estabilidad total en esta parte del Atlántico. Hay mucha inestabilidad, perdón, en el norte del Atlántico. Hay unas borrascas muy profundas que llegan a las Islas Británicas. Hay una tormenta tropical, la Nicole, que va a llegar como huracán a Miami el jueves. Pero en esta parte del Atlántico hay tranquilidad absoluta. Tenemos un poquito de alisio. Esta tarde y mañana será ligeramente más intenso el alisio. Y si hay una cosa, Oliver, que hay que tener muy en cuenta, por favor, esto de verdad, para estas próximas horas, es el estado de la mar. ¿Por qué? Porque visualmente el mar está súper bueno, súper tranquilo. De hecho, si han tenido oportunidad en el día de hoy o incluso ayer de estar cerca del mar, habrán visto que está como un plato, pero nada más lejos de la realidad, porque realmente tenemos una mar de fondo muy profunda en estos últimos días. Y además, anoche tuvimos luna llena, por tanto, el coeficiente de marea para estos días será muy alto. Hoy, por ejemplo, tenemos marea alta a la una del mediodía y vamos a tener una situación complicada en cuanto al mar. En el norte de Tenerife, por ejemplo, ayer en Garachico saltaban las olas por encima del paseo marítimo hasta las calles. Desaparecía un chico en el norte de Tenerife arrastrado por las olas. Su novia pudo alcanzar la orilla casi de milagro. Se está buscando con helicóptero a ese chico. No es una situación para nada para tomárselo a cachondeo. Sí, no es algo baladí, desde luego. Y como bien decías, creo que lo dejaste bastante claro, Víctor. Realmente no nos dejemos llevar o engañar por lo visual, porque realmente luego las condiciones de la mar pueden ser bien distintas, sobre todo cuando nos acercamos a la misma, y también hay condiciones muy adversas para las próximas horas, tal y como nos apuntas, en cuanto a la previsión del estado de la mar. De resto, pues ya nos queda claro que vamos a seguir una semana con sol, con buen tiempo, una humedad relativa ya por la noche y con un descenso moderado de las temperaturas, ¿no? Exactamente, seguiremos con mucha relentad por las noches porque los cielos despejados van a impedir que el calor que se genera en la Tierra durante el día por la acción del sol se quede aquí directamente con las noches despejadas. El calor se disipa hacia la atmósfera y tenemos noches frías, entre comillas, frías. Estamos hablando en la costa como muy frío, 17 grados. Pero bueno, se nota quizás este ligero descenso de las mínimas. El resto, Oliver, pues sin cambios importantes. A lo mejor algunas nubes a partir del jueves, pero nada. Bueno, pero nada relevante y, como hemos dicho, apenas cambios, sin grandes cambios en cuanto a la previsión del tiempo para los próximos días. No obstante, como cada día siempre tratamos de conectar contigo para que nos vayas actualizando un poquito los modelos de predicción y también conocer un poquito más explícitamente la previsión meteorológica día a día. Víctor de Pablo, un placer como siempre, un fuerte abrazo, feliz día. Igualmente un placer, hasta mañana. Un saludo, hasta mañana. Y nosotros vamos encarando poco a poco ya el tramo final de nuestro magazine en esta jornada de martes 8 de noviembre. Vamos a ir con el apartado en el recuerdo desde la villa de Agüímez. Hoy tratamos de rememorar, viajando en el tiempo hasta el año 1995, con aquel primer programa concurso infantil de los compañeros del centro de producción de este canal en Agüímez, en su día Teleagüímez, conducido por el compañero Domingo Martín. Así arrancó ese primer concurso infantil en el año 1995. Sexta y punto. Se está conjugando
el verbo comerán. Tiempo. Ellos. Ellos comerán, tercera persona, correcto. ¿Cómo se denominan las rectas de un plano que no se cortan nunca? Tiempo. Paralelo. Paralelo, es correcto. Colegio Roque Aguayo. ¿Cuál de estos objetos no es una fuente natural de luz? El sol, la vela, la estrella, tiempo. La vela. La vela, es correcto. Tercera pregunta para la viñuela. Dice así: ¿a qué sector productivo pertenece la industria? Tiempo. ¿A qué sector productivo pertenece la industria? La defensa también puede ir ya consultando, hablando, pensando. ¿A qué sector productivo pertenece la industria? Tiempo, tiempo, pregunta rebotada. ¿A qué sector productivo pertenece la industria? Tiempo. Silencio en la grada, por favor. ¿A qué sector productivo pertenece la industria? Tiempo, pregunta rebotada. ¿A qué sector productivo pertenece la industria? Tiempo. Fábrica, es incorrecto. La respuesta correcta es secundario. Según el número de sílabas, la palabra mantequilla es una palabra. Tiempo. Según el número de sílabas, la palabra mantequilla es una palabra. Posila. Po. ¿Es correcto? ¿No? Es polisílaba. Si tienes 888 pesetas, ¿cuántas te faltan para tener 1000? Tiempo. Si tienes 888 pesetas, ¿cuántas faltan para tener 1000? 112 pesetas, es correcto. ¿A qué conjugación pertenece el verbo cambiar? Tiempo. ¿A qué conjugación pertenece el verbo cambiar? Silencio en las gradas, por favor. Los defensas que se vayan preparando, vayan pensando. Tiempo, pregunta rebotada. A la primera, es correcto. ¿Cómo se llaman las abejas que realizan todos los trabajos en la colmena? Tiempo. ¿Cómo se llaman las? Obreras. Obreras, es correcto. Terminamos ya también el enfrentamiento en la categoría de 10 años. Si ustedes recuerdan, pueden volver a las gradas si lo desean. Muchas gracias. Si recuerdan, teníamos pendiente dar la puntuación del sexta y punto de 9 años. El Colegio Dorama consiguió 107 puntos. El Colegio La Viñuela, 60 puntos. El Colegio Nuestra Señora del Rosario, 130 puntos. Y el Colegio Roque Aguayo, 74 puntos. Por lo tanto, a la final de Las Palmas, Colegio Nuestra Señora del Rosario. Y ahora, enseguida, damos también la puntuación del concurso en la categoría de 10 años. El Colegio Roque Aguayo,
67 puntos. El Colegio La Viñuela, 80, perdón, el Roca Guairo, 67 puntos. El Colegio La Viñuela, 80 puntos. El Colegio Doramas, 97 puntos. Y el Colegio Nuestra Señora del Rosario, 111 puntos a la final de Las Palmas, Nuestra Señora del Rosario. Gracias y hasta otra ocasión. Y así se vivía esa grabación del primer programa, justo por esta época, en el mes de noviembre, en el año 1995, de Sexta y Punto, con las distintas categorías de los diversos colegios del municipio de Agüimes que se enfrentaban para luego elegir al semifinalista, que pasaba a concursar en Las Palmas de Gran Canaria, y de ahí al programa nacional Sexta y Punto, emitido a través de Televisión Española, un programa que por entonces fue bastante conocidísimo. Y nosotros, con el apartado en el recuerdo, y de esta forma, por nuestra parte, ya nos despedimos en el día de hoy, eso sí, agradeciéndole su atención en todo momento a través de este canal de televisión, también si nos han sintonizado en Radio 10 Ingenio, así como las distintas plataformas digitales. Nosotros le emplazamos mañana a eso de las 12 del mediodía aproximadamente, aquí de nuevo en directo en una cita más, en una nueva edición del programa Sureste Contigo. Hasta entonces, feliz tarde y hasta mañana.